Aquí llega un competidor a la tercera Copa Nacional de BMX que se llevó a cabo en Toluca. Se prepara con el uniforme, zapatos especiales, casco, gogles, guantes y está listo para darnos una demostración. Arranca la carrera con notable facilidad, supera las primeras rampas y adquiere gran velocidad. El competidor hace gala de sus habilidades a través del circuito. Parece divertido y sencillo. Logra un tiempo verdaderamente bueno de 33 segundos. Este deporte me gusta mucho, es muy rápido, la adrenalina es muy buena y se me hace muy divertido el hecho de salir con 8 competidores más y estar brincando al lado de ellos. Me parece muy extremo y es lo que me agrada de esto. Suena interesante, así que decido intentarlo. Después de ponerme el casco, me preparo y tras varios intentos... Por fin me decido. Y tras superar la pendiente, casi caerme, ser rebasado por las niñas y tomar un ligero descanso, por fin llego a la meta con un tiempo verdaderamente, bueno, lamentable. Para empezar, lo que deben de tramitar es una licencia que es de la Federación Mexicana de Ciclismo, la cual cuenta con un seguro de gastos médicos. Ese es el requisito indispensable. Ya posteriormente sí se necesita una bicicleta que es rodada 20 y el equipo que es casco, rodilleras, pantalón de competencia, jersey, guantes, gogles, todo eso. Este deporte, además de ser veloz y muy divertido, puede ser practicado desde muy pequeños. Pues que vengan a practicar este deporte porque puedes llegar a ser grande. Vas y vas pensando, oh, ahora voy por este, y luego este, y luego este, hasta que vas empezando a quedar en primero y pues estoy tratando de mejorar el ranking. Me retiro de la tercera Copa Nacional de BMX con el agrado de ver que son cada vez más las personas que practican este deporte. Y aunque con algo de vergüenza por mi pésimo tiempo, les digo que no me rendiré, seguiré practicando porque como me lo dijo un sabio... Como dicen, echarle ganas para ganar. A través de la lente de Pedro Soto, reportó para Televisa Deportes, Sergio Askins. Amigos de YouTube, muchas gracias por haber visto este video. Espero que se encuentren de maravilla y que hayan recibido con agrado el mensaje deportivo de esta semana. Espero que puedan transmitir este mensaje para seguir apoyando al deporte alternativo, en este caso el BMX en su modalidad olímpica. Espero que me puedan dejar un comentario de lo que ustedes opinan porque para mí es muy importante y que a través de mis redes sociales pues se expresen, ¿verdad? Les invito cordialmente a que se mantengan al pendiente de Periscope porque estaré llevando a cabo transmisiones en vivo y a todo color del momento, señores, del momento en el que suceden las cosas. Como en esta semana que fuimos al Instituto Politécnico Nacional a transmitir la Guerra de Robots, un evento muy original, muy entretenido y que merece la difusión y el apoyo de todos los mexicanos. Pues eso es todo, mi nombre es Sergio Askins, suscríbanse al canal.